bigotones del mundo esperando que llegue a las 5 de la tarde. Y con ustedes, Oriana Fiorella, Gabriela Segarra, Eliana González, Carlos Marquina, Ezequiel Bazán y Sebastián Puz. Ellos son los bigotones. Preguntará por qué, porque ya más de un mes que nosotros salimos al aire en esto que se llama Bigote Weekend. Tenemos un programa y se va, lanzo mi chicle por la ventana. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces eso en la cartera de Gabriela? Me olvidé botar mi chicle. Bueno. Es un chiste. Es un chiste. Además, no era un chicle, era mentira. Traigan este chicle y se lo pegamos. Era una pipoca. Era una pipoca blanca. En el colegio me lo pegaban. Hacía remojando una pipoca en su boca. Guácala. Buenas tardes, Pavarotti. Buenas tardes, Bolivia. Quiero comentarles que el programa de Comente, mami, comente. Comente, mami, comente. Hágalo adelante, por favor. Por favor. No, que hay unas bigotonas fieles que dice que durante la semana, como está, la inscribieron en el colegio en la tarde, ellas no se pierden el programa del sábado porque es el momento donde toda la familia se puede reunir juntas a disfrutar Bigote Weekend. Para la familia Lea Plaza. Lea Plaza. A Pablita, a la Marzu, a la Marmarito y también a la pequeña Lulú. Renatita. Lea Plaza. Hay que leer las historias de todas las plazas de la ciudad. Hay que aprender historias. No, lindo porque los sábados es también una excusa para reunir a toda la familia y que puedan compartir. Exactamente, es por eso que se creó Bigote Wiki. Porque si no estudia, Lea Plaza. Muy bien. Saludos a la familia Lea Plaza. Pero hoy, como todos los sábados, tenemos muchas novedades, sorpresas. Acá el sector tan esperado por tantos artistas, por tantos fanáticos de la música, de la canción. Hoy tenemos una nueva entrevista con Ezequiel. Hoy tenemos una nueva entrevista a una mujer hermosa, preciosa. Y con una voz increíble. Una voz bella, hermosa. Así que ya van a ver esta entrevista que le hice a una muy amiga que se llama Ivette Gala. Qué diferente esta vez cuando lo presenta, la otra vez, tengo un artista muy incluso. Y hoy tengo un artista muy hermosa. Soltera. ¿Soltera? Con razón me dijeron que la entrevista fue grabada o fue jueves y viernes. Ah, caray. No aproveche. Fue varios días. Solo un día. Mañana, tarde, noche. Hay que ahorrar, hay que abaratar costos. No es posible que le mandemos una cena para la entrevista, dice. ¿En serio? Claro, no, faltó tiempo, le dijo Ezequiel a la señorita y no, tenemos que ir a una cena para continuar la entrevista, etcétera, muy bien. Fue un almuerzo en realidad, después de la entrevista. Les cuento algo. ¿Qué? Cuente, mami, cuente. Mami, cuente. Tengo show viral también. ¿Tiene? ¿Y de qué se trata hoy? Se trata hoy el show viral. De los Dab Smash, y de las selfies. Oye, Dab Smash ya pasó la historia, ya fue, ¿no? Uy, hicimos como 200 Dab Smash. Oye, yo amo los Dab Smash, yo sigo haciendo hasta ahorita. Mentira, hace tiempo. Usted es puro Snapchat ahora, es puro Snapchat. No, casi nunca uso mi Snapchat. No. ¿Se acuerda que estaba antes el Harlem Shake? El Harlem, claro. Después estuvieron de moda el Harlem Shake, después estuvieron de moda los Snap, los Dab Smash. Ajá. Después estuvieron de moda, ¿quién más ahora? ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida, no? Oye, voy a buscar, porque tengo el mejor Harlem Shake de Bolivia. Oye, no, mi curso de colegio. En las épocas que estuvo de moda el Harlem Shake. La selección también lo hizo, ¿no? Sí, pero les decía. El equipo de Bolívar. Ajá, no, pero yo les quería contar algo. ¿Qué? No lo interrumpa. Sí, por favor. Que las épocas que estaba de moda justamente Harlem Shake cuando se estrenó Bigote. ¿El qué? Porque Rocavado, me acuerdo, empezó con un Harlem Shake. ¿Verdad? Sí. A ver, ¿tiene el temita de Harlem Shake? ¿Cómo era? Hoy acá es tan antiguo. Con los terroristas. Claro, pues. Terrorista. Ahí. Oye, te hacemos un Harlem Shake después. No, pero hay que recordemos viejos tiempos. Claro, no hoy día, digo, pero más adelante. Se me ocurrió algo. ¿Qué? Pero para las chicas, no para ustedes. Ah, ya.
después nos cuenta, entonces en secreto. Claro, ahora. Otro miércoles de ver. Ahora que estamos con vísperas próximo... al miércoles, no quiere contarme nada, quiere guardarse todos sus secretos. Pero, claro. Y todas sus armas las quiero utilizar para el miércoles de versus. Pero aquí yo tengo a mis amigos bigotones que me van a ayudar en todo. Pero él no es solo uno porque sí. Él se tiene que ir para yo soy el ref. Bueno, se quiere va a ayudar. Ya tienen invitados en mente. Yo ya tengo en mente. Me falta confirmar uno, pero está ahí en mente todavía. Martina, te estás quedando atrás. No, que estoy coordinando si es que logro conseguir su pasaje. Su pasaje de avión. Yo se lo pago, está hecho. ¿Ya? ¿Bien? Sí, sí. Listo. Ya se lo pago. Claro, ¿por qué no? Perfecto, perfecto. No, tenemos que ganar. Tengo que ganar porque sería vergonzoso para mi currículum. Para mi currículum. Con Gabriela se agarra. Algo pasa con el sonidista. Creo que otra vez quiere que entremos a los clásicos del pasado. Eso lo hacemos ayer nomás. Porque todos los viernes. Esta canción, no, gente. Tiene razón, viernes nomás. Ya lo hicimos ayer nuevamente. Así que esperamos hasta el siguiente viernes. Claro. Oiga, Supergirl, ¿qué más tenemos hoy, Supergirl? El baúl de los recuerdos. Claro. ¿Qué iremos a recordar, no? ¿Qué le gustaría recordar, Supergirl? A ver, ¿qué me gustaría? Hay tantas cosas. ¿Alguna penitencia? No sé. ¿Sabes que yo me puse a pensar la anterior vez, Ori? ¿Qué? Que no sé por qué estaba viendo videos en YouTube y me salió... ¿Qué? Un videíto de nuestra torta humana. ¡Ay, de la torta humana! Oye, una de las tantas tortas humanas. Una de las tantas, sí. ¿Puede ser? ¿Tuvo torta humana Ori en su haber? Claro que sí, yo también tuve. ¿También? Creo que el único que no tuvo torta humana fue Esteban, el ni siquiera sé qué es. ¡Oye! ¿No sabe qué es? Entonces, ya que Gabriela no tuvo torta humana y que van a hacer un verso y todavía no se sabe quién va a ganar y quién va a perder, ¿por qué no se piensa la penitencia? Oigan, chicos, y hablando de modas y demás, de lo que se pone de moda, quería decirles que hoy he preparado algo también que está muy de moda en el Facebook. Ya, ¿qué cosa? Ya van a ver, sí, lo preparé. ¿Una aplicación? Una aplicación de Facebook para hacer. Ya sé qué es. Ya sé qué es. No lo voy a decir, No me lo freguen entonces. Dos cosas. La primera, dijiste que nos gustaría recordar. Ahora en la oficina estaban viendo momentos de Charlie Love. Cómo hacían que las parejas se vuelvan a reencontrar y se vuelvan a amar. Me encantó. Nos estaba matando la risa. Y yo tengo, espero que lo muestren. Yo tengo un reclamo que tiene. Hay más fotos de Antiquín en la oficina de la jefita que mía. Voy a empezar a imprimir un montón de fotos mías y le voy a llenar esa oficina de mis fotos. Ay, no. Es que la jefita dijo, pero se parecen, solo que el otro tiene cabello. Ay, Dios. Yo me olvidé de comentarles algo, bigotones, hablando de la oficina de la jefita. Ajá, ¿cuándo? Ya está el sector. Terminado. Ya le puse el mueble que faltaba, pero... Falta hacer cuando lo presentemos en el sector. Ya. Ya, jefita, les tiene que explicar usted luego bien a detalle lo que necesita, pero cada uno de los bigotones tiene que llevarle un regalito, un adorno de regalo. Yo ya le di el mío el jueves. ¿Qué? El viernes en la mañana. No me diga qué es lo que estoy después pensando. Del mañanero. Ay, le di ¿te regalaste regalo. Lo que te regalaron? Sí, le regalé mi planta carnívora. La planta carnívora. Le regalé con mucho cariño. ¿Qué cosa? No, ¿qué asco? Vale. ¿Qué te dice? ¿Qué asco te dice? ¿No le gustó la planta carnívora? ¿Cómo? No. Oye, pero si quieres me la pasas a mí. Le pregunto, jefita, productora linda. ¿Usted sabe lo difícil que es encontrar una planta carnívora? O sea, no hay una planta carnívora en la vuelta de la esquina. ¿Sí? ¿Sí o no? Es una muy buena planta. ¿Plantitas carnívoras? En todos los viveros hay plantas carnívoras. Está loco. Pero no hay para tenerlas en tu casa. O sea, las puedes ver y todo, pero no hay para tenerlas en tu casa. Recién hoy día empieza una feria. Hoy está empezando una feria de plantitas carnívoras hoy y mañana. Pero bueno, está bien, Marquino. Si vas a alguna parrillada, seguramente hay una planta ahí. Oigan, chicos, y por si fuera poco. Oye, yo creo que hay llave. Perdón, les tengo una sorpresa. Sorpresa, papi, sorpresa. No, mejor no. ¿Por qué? Porque después va a armar otro miércoles de versos, ¿imaginas? Ajá. Se consulta antes. Durante el programa se los voy a mostrar, pero quédense atentos. Síganlo cantando. Lo que iba a decir es que hay que empezar a hacer algo con los chistes malos, chicos. Sí, hay que mejorar. Nos reímos todos y lo hacemos chistoso. Oiga, pero antes de los chistes malos y de ir mejorando, quiero recordar a todo el público y a ustedes, bigotones, que después del programa tenemos una cita importantísima. Vamos a juntarnos todos los bigotones.
Patreon, en la producción y en casita también tienen que hacer lo mismo, porque se viene el gran estreno de Jugados. ¡Cuarta temporada! ¡No paramos! Hoy vamos a ver todos los... Los detalles del backstage, ¿no? Todo lo que vivimos en este miércoles de Versus, eso también, el backstage especial. Oye, ¿cómo estarán los chicos? ¿Ahorita estarán cambiándose? ¿Qué estarán haciendo? Oye, deberíamos ir y meternos ahí a ver si están por ahí grabando, están ahí grabando su backstage también. A la chica, la del medio. Hey, usted. ¿Yo? Sí. ¿Ya? Gabriela Segarra, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que este último miércoles de Versus ha sido uno de los mejores que tuvimos en el programa? Sí, me doy cuenta. Por lo tanto, la vara está muy alta. Tenemos que esforzarnos. Uy, pase, pase adelante, pase adelante. Le digo en entrega, en dedicación. Por lo tanto, tiene que ser un buen miércoles como el que acabamos de tener la semana pasada. Pero lo va a hacer. Yo, o sea, yo voy a ganar. Pero yo le digo que por lo menos presente un performance bonito, ¿no? Una buena coreo. Me acaba de decir que va a ganar. Pero claro, claro que voy a ganar, Gabriel. ¿Tú crees que voy a perder para que todo, durante todo el año me molesten en la calle? ¡Ah, te ganó tu esposita! Ya no quiere eso para su vida. No. Ahora no, quiere además, renovar. Además ya Nikki está pendiente siempre del programa, está pegadita del televisor. Oye, hablando de Nikki, un beso para nadie. Sí, un beso que ayer estuvo de cumpleaños. Sí. Estuvo de happy. Ya debe estar. Hoy día es el, ¿cuál sería? After. El after party. After el party after cumple. Party. Pero, oye, yo quiero decirle que hasta ahora no me avisa cuál va a ser la penitencia. Mañana la digo, el lunes. Okay, el lunes la decisión. Pillar un pelo rubio en su polera. No, debe ser tuyo. No, es mío. No es mío. Gabriela. Debe ser tuyo. O debe ser que es el... No, mentira, nada. Eso es un pelo rubio, Marquita. No, es de Seba. A ver. No, es una cana. Ya. Oye, ya, pero hay que decir, pero me estoy entrenando. Porque estoy entrenando. Falta un montón, falta preguntar qué vamos a bailar, cuál va a ser la penitencia. Los fans, ¿a quiénes se van a ir? Torta humana. Torta humana. Yo digo que podríamos hacer un circuito de penitencias. Comenzar, escoger las tres más terribles de la historia. Y hacer un combinado, un mix. Oye, ¿se acuerda de la penitencia? ¿Tan la ruleta? ¿Está? ¿Ah? ¿La ruleta de la penitencia? Teníamos una ruleta. Teníamos una ruleta. Para que la gente no diga que es cruel. La ruleta de la penitencia. La ruleta de la vergüenza. La desempolvamos. Pero la para hacerlo distinto, podemos hacer un dado de la penitencia. Un dado podría ser. Bueno. Oye, pero esa ruleta estaba cargada, siempre salía. Solo en un color, ¿te acuerdas? Comida mala, ¿qué era? No, había penitencia, penitencia culinaria. Culinaria. Había penitencia vergonzosa. Penitencia, ¿qué más? Llamada telefónica. O sea, varias temáticas, varias penitencias. Y la que salía había que hacerlas para el perdedor. Sí o sí, sí o sí. Podría ser, no está mal. Puede ser que sí, como puede ser que no. Claro, tendría que ser una muy fuerte. Oye, eso. Por ahí también podrían incluir en uno de los redonditos. Rapado de lado de cabeza. Ah, qué feo eso, Gabriela. ¿Ah? No, sabes que estoy en contra. Volada de jopo. Sabes que estoy en contra de esos rasurada chistes. Rasurada de ceja. No, muy fuerte. Esos chistecitos no van. No, porque quedaría bien. O sea, usted se podría rapar un poquito la cabeza acá y ella le quedaría muy cool también rapado en la parte de la cabeza, ¿o no? No, yo me refería al hopo, pero bueno. No, yo digo acá, aquí. No. Está nomás. Cero choricero. Eso no va. Cero choricero. Qué feo, ¿no? ¿De dónde sacó? Cero choricero. No sé. Eso de... Nunca más. No. Pero bueno, arrancamos, ¡Arrancamos! ¡Comenzamos! Ya saben, no se olviden seguirnos a través de las redes sociales Bigote Red 1. Ahí está Don Redes, está captando todos los momentos, fotografías, transmisiones en vivo. Así que Juliana, ya lo saben, Bigote Red 1. Oye, qué buen tema este. ¡Hey, Juliana! ¡Qué mala eres, Oriana! ¡Oriana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Oriana! Oh,
zapatos de un payaso? Sí. ¡Sabor! ¡Marguera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Enseñe, papi! Una buena para un miércoles de verso, tal vez. A la cantante. Deje de molestar, deje de molestar. Salsa, ¿es para este miércoles? Esta, pam, tal vez. Pam, pam, pam. Esta chica decidió contar mi gotón, es que está muy confiada, por eso. No, usted está, no, no, usted no, no, me no, acaba no. de decir que me va a ganar. No, 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 toda la, todos los días, desde que desde que lanzó la idea, Sebastián Puch. ¿Cómo, cómo? Confiadísima. Ay, me cansé. Ay, ¿a qué hora es el recreo? ¿A qué hora es el recreo? ¿El recreo? ¿Cómo? Ay, recreo. Oye, está agitado, chicos. Esa canción es buena. Nos vamos a jugar, vamos a comer alguna meriendita, si es que le sobró marraqueta. ¿Le sobró o no? ¿Alguna? No, creo que no sobró. No sobró nada, lástima. ¿Qué va a sobrar ayer? Lástima, lo destrozamos, esa marraqueta. Bueno, bigotones, arrancamos y empezamos. Imagina, se metió dos panos al mismo tiempo y con el tiempo se iba el miembro. No, yo que me acuerdo, eso no pasó. No, sí, pasó. No estaba. Nunca te pisa lo. Miércoles, pasado el último miércoles, ¿les parece, bigotones, si recordamos? Porque fue una de nuestras mejores presentaciones y hay que reconocerlo, que tuvimos mucho ensayo y yo creo que después de esta hay que ensayar. Cada vez que tengamos un miércoles y más aún cuando venga otra producción, otro programa como Jugados, hay que esforzarnos el triple. Oye, porque podría estar viniendo el Mañanero. ¿Qué otro programa hay que no me pierda? Ya estuvimos con Notivisión y Jugados. Bailando por no un bailando? Sueño. Me gustaría verlo a Mariano, a Verónica, a Chichi, a Carlos Rocavado, a Jimena Salcer. Claro, mira, ¿son cuántos jurados son? Cinco. Son cinco, sí. Son cinco. Mariano, Carmen, Chichi, Vero, ajá. Sixto. Ya, bien, los cinco jurados. Con y que venga Jimena y Rocavado, ya vemos. Ahí ya vemos. Que vengan los siete, igual tienen nosotros tenemos a Ever. Un reemplazo, un suplente, y uno Ever se casa y entra otro, que es como en el fútbol. Listo, claro, ya estamos. Nosotros somos siete también con Ever. Podría ser, ¿no? Claro. No estaría mal. Bueno, hay que hacerlo oficial en algún momento, con una carta. Estaría muy bueno. Una carta. Con una carta de reto para llevarla. Bueno, vamos a recordar. Vamos a recordar todo lo que vimos este miércoles. Te vemos aquí en Bigote. ¡Qué buen tema! Bienvenidos al Backstage Bigote con Ever Paz, pero de miércoles de Versus. Así que no te muevas de donde estés, porque ahora lo que vas a ver es todo el despliegue detrás de cámara, por supuesto, de este miércoles. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lamento informarlos que esa tarde de bigotes, los bigotones no van a sobrevivir. Se triste, no sé. ¿Qué? La salvación de mi hijo. Lo vamos a rasurar a toditos los bigotones. Yo creo que exageramos en el ensayo. Ya no tengo fuerzas para el programa. Así que yo me despido. Tengo ahí un plazo. Chao, bigotes. Quiero felicitarse. Gracias, amigo. De todo corazón. Porque ese sudor, ese sacrificio, ese esfuerzo, es dedicación, es entrega y pasión al programa. Tú no solo eres música, tú también eres bigote. Qué bueno, Ezequiel. Tú no solo eres música, sentimiento y canciones, sino tú también ahora te has convertido en bigote. Y un poco de barba. Vale, mira,
chicos, ¿cómo están? Ya estamos preparándonos acá en el set de Bigote y bueno, va a ser una bonita competencia sana, pero estamos viniendo con la intención de ganar. Así que no se vayan a enojar si que ganamos, ¿ya? Ahora sí estamos con un invitado más de jugador. No cualquier invitado, el capitán del equipo. El así capitán, que más respeto, por favor. Muy bien, perdóneme. No pasa nada. Oye, te iba a preguntar algo. A mí me dijeron que vos eres el bailarín número uno de todos los que vienen hoy día. Te mintieron. ¿Cómo que no? Venimos a pasarla bien, a disfrutar, a brindar un gran espectáculo. Es una competencia, pero una competencia sana, ¿no? Eso, para que el público disfrute, ¿no? Porque queremos que el público disfrute, que se diviertan, que la pasen bien, mucho baile, mucha competencia, pero tiene que haber un solo ganador. Oye. Bueno. Ya empezaron a golpear por atrás, ¿viste? Empezamos a jugar sucio. No, aquí todo es limpio y transparente. Así que bienvenido y pasarla bien. Sí, pero no veo la AJ, por favor, para controlar que no hagan trampa, porque este pequeño pulgarcito es muy tramposo. Listo. Ahora contame cómo la vas a pasar. ¿La vas a pasar? La vamos a pasar bigote. La verdad que todos son musculosos, grandes. Hay temor, pero no quiero demostrarlo. Dos enormes, en especial ese Fabricio Dos Santos. No sé qué vamos a hacer porque Sebastián Putz, que era nuestro musculoso, era nuestro superhéroe, que era chico. Y muy chico. Por lo tanto, yo creo que no hay que enfocarse en los músculos. ¡Se quieren! ¿Declaraciones? Sí, creo que mientras más grandoto, más grandoto, más grandote. Mientras más grandoto, mejor cae. Más fuerte va a caer. Seremos pequeños, pero picosos. Pequeños, pero picosos. Como te digo, todo entrenado y estamos ensayamos para todo esto, ¿no? Así que no tenemos miedo de nada. Estamos súper preparados. No tenemos miedo a nadie. No tenemos miedo a nadie, no tenemos miedo a nadie. ¿Video? ¿Con video? Y ahorita, ya. Pero... La zona de la mañana es como siempre. Ya, ahora ahí van a poner despacito y nos acabamos de poner la cola. ¿Comienzas? Vas al perchero a colgar tu chamarra. Hay un perchero, ahí. ¿Así me ves? Sí. Despacito. Queremos decir que nuestra cancha no nos gana nadie. ¡Sácala! ¡Vamos listos! ¡Vamos!
estuvo increíble, me saco el sombrero, los bigotones. Yo si fuera jurado le pondría un 10 puntos, la verdad que la rompieron, la pasamos bien, independientemente de quién gane, lo que queríamos es pasarla bien y lo logramos. En una sola palabra, increíble, la verdad que muy bueno su baile, felicidades bigotones. Felicidades, chicos. Chicos, lo que pasa es que nosotros hoy nos enteramos de la performance y hoy ensayamos antes de entrar al aire. Y bueno, vimos que los bigotones se prepararon, pero con luces, con luces, todo. Creo que ellos lo hicieron mejores que nosotros, así que no hay. Aparte que la producción les ayudó con los LED, con todo, yo pedí un vaso de agua por un favoritismo. Sí. Seguro, después te vamos a invitar. Chicas, por favor. Chao. Vaya, vaya. Vote por mí, like. Oye, por el equipo. Por el equipo. Todo se mueve, creo. Ping pong suke. Ping pong. Espera, espera. Ya vengo, voy al baño. Atento, solo Eloy. Yo estoy pensando en Eloy viejo. Soy Eloy González. Pero más bien usted lo que debería hacer es decirle a sus familiares y a sus amigos. Yo ya le compartí la Vamos a bailar. Alzalo. Atrás, botalo, eso. Mi cachimán. Atrás, no, por allá, por un lado. Eso. 5.760 contra un total de 17.349. Listo, reto cumplido. Sí, ya terminó la tarde, amigos, te la pasamos muy bien, estamos muy felices. Lo más importante es que el reto está hecho, jugados, ha retado esta tarde también a amigos, así que los esperamos a todos los bigotones. Gracias, jugados, para la gran revancha junto a nosotros. La experiencia es muy buena. Hasta ahorita para mí es el mejor público que he visto, para el público de bigotes, con su nivel otra energía, otra vida. No olviden, para el estreno, el gran estreno de los nervios en el último juego, traerme la cosa de la ropa, es decir, si mi mano era así de blanco, de los nervios, de la presión, de todo. Quita el programa, quita el programa. Quita el programa. No, increíble, no, la verdad, la participación de todo el día fue muy buena. La pasamos súper divertido, nos divertimos y esa era la idea, que realmente tengamos un lindo momento juntos. Que no haya mucha rivalidad, ni odio tampoco, que no se acabamos a todos.
Con lo buena onda que son los chicos de jugado. Bien, excelente, buen. Quedó muy bueno el banner. Felicidades a la producción. Sí, dígame, Gabriel, ¿en qué le puedo servir? Bueno, por segunda vez, el primer video no grabó. Eso sí, quiero contarles que ya grabamos esto. Me está haciendo repetir todo otra vez. Ya, lo mismo entonces. El programa de hoy me pareció de verdad memorable. Un miércoles de versos totalmente diferente. Sí, fue una competencia. Sí, nos enojamos tal vez. Pero al final, el que ganó fue el público. Nosotros la pasamos bien, nos divertimos. Ese es el ejemplo que queremos demostrar. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Está bien? ¿Grabó? Grabó. Los quiero mucho, bigotones, y gracias por sus likes. ¡Ganamos! ¡Ganamos! En nuestra casa. ¿Qué le parece el programa? El programa me pareció muy reñido, me pareció muy divertido, me divertí mucho, fue muy reñido y me divertí. ¡Hemos ganado, chancho pelado! Así, sí. Ya, sí, puede entrar. Entre. Te pido el backstage con la voz de Pavarotti. Este fue el backstage bigote del miércoles de verso con Gabo Garnica, Carlos Marquina, Eliana González y su servilleta. Paprika. Gracias. ¡Abuelo! ¡Oye, no te salgas de este cuadro! ¿Para qué hemos hecho el banner? ¿Para qué vas? No puedes salir. Oye, ¿para qué hemos hecho el banner? El banner. ¿Cómo puedes salir? Él hizo el banner. ¡Qué malo! Muy malo tu chiste, cortalo. Oye, para. Quiero ver una cosa. Vení aquí, papito, mi rey. Venga, al banner. Parece eso. Digo esto, que tiene su oreja. Esa que se ve. ¡Ah! ¡Me lo jaló! Ahí viene, ¿no? Me duele, ¿de qué me lo dice? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué buen miércoles de ver tu de verdad! ¡Muy sumamente! Oye, los chicos increíbles se portaron. Si no hubiera sido por el juego del abejorro, casi. ¡Del abejorro! ¡Oye! ¡Impresionó a Nelson! ¡Nelson! ¡Como nunca! Oye, yo no podía que. Yo no sabía que había alguien que podía vencer en ese juego a Sebastián. Oye, de verdad. No, es que en realidad fue Ezequiel, creo que hizo más. Lo estudió, estuvo preocupado porque la primera vez que lo hicieron mal. Entonces ya Nelson se preocupó y entonces lo copió exactamente como lo hizo Ezequiel. Y lo hizo muy bien. Y Oriana nos salvó. Nos salvó Oriana en el juego de la vestimenta. Oh, estaba nerviosa ese juego. Temblaba, así yo. Sí, yo la vi detrás. Es que ¿quién no se va a poner nerviosa y temblar cuando escucha gritar a Gabriela? ¡Dale, Oriana, vamos! No, pero también te da, es como una voz de fuerza. Igual claro, cuando, el aliento. Cuando Elu te da todo el tema del aliento, así vamos. Es como que uno se apresura más y entonces era la presión, los nervios y que ese punto dependía de nosotros, chicos. Sí, debo reconocer que es muy buena presionadora. Sabe presionar. A usted también, ¿no? Sí, Eliana también presiona bien. ¡Vamos! Sí, las dos son muy buenas presionadoras. Bien. ¿Ves más cosas en común, hermana? Espera, son hermanas. Y Gabriela es la reidora también. Su risa es la que más escucha. Yo me di cuenta que yo me río muy feo. ¿Sí? Bigotones. Sí, Loriana. Sí, está bien, muy rara. Que cuando me doy cuenta, Bigotones, en este momento ustedes van a elegir la risa más fea del programa. Eliana, comience usted, por favor. Los bigotones en casa eligen. Háganme reír. Háganle reír, pues. Háganle cosquillas, algo. No, pero a ver, cuéntenle algo. Ahí está, con ese pasito. Uy, malas. No, muy malo. ¿Quién le sacaría una sonrisa? Háganle reír. Una risa. A ver, denme un segundito. Una carcajada. Voy a llamar al Nugget. Si no es una risa, pues no es una sonrisa, es una risa. Es una carcajada. Pero él tiene un chiste de la metralleta, ¿no? Así que la hace reír. Ahí está. Eso. No me voy a reír. Ya, está. Gabriela, su risa. Ya, ¿cuál sería? Alguna. No, gracias.
¿sabe qué? Cuando nos demos, no vamos a reír así porque estamos muy así concentrados en la risa. Y creo que ya cuando nos riamos nos tienen que hacer notar. Sí, claro. Claro, o no que lo hagan como un rebobinado y nos muestren qué tan feo reímos. Claro, por eso te digo, cuando se dan cuenta, ahí nos dicen, ah, se rió, y ahí lo rebobinamos. Ya, me parece perfecto. A ese hay que rebobinar, que hizo Gabriel. ¡Me acabo de reírme, está pelado! ¿Acaso no pueden hacer la risa forzosa? Enseñe, risa forzosa. A ver, escoja dale. Usted la peor risa forzosa. A ver, a ver. Apretá el botón, Martina. La mira. Peor risa. ¡Ra! Eso, eso, ahí, ahí, ahí. Ay, ay, muy no. Bueno. Muy bueno. Ahí está, ahí está. No está mal su risa forzosa. Oye, ya se reíste. Ya, ¿qué pasan? Risa forzosa. Ya, ya. Ya se va. Ya, ya, ya. Listo. Ese que va a estar en risa forzosa. No, a este no le sale, creo. Ay, me sale bien. Esa de susto parece. A ver, dale, Marquina, risa forzosa. Aprieto el botón. Uno, dos y tres. Ay, no, qué mal. Oye, parece un auto queriendo partir así cuando saca la linda, ¿no? Oye, esto me funcionaba en colegio. Con el palo nos hacíamos reír así. No, a ver, a ver. Ya no me ¿qué pasa? Acuérdese de Pablo Martina. ¡No le sale! Acuérdese que él se ríe. A ver, los dos juntos. De repente le sale alguien más para que lo haga como... No. Ya le toca a Oriana, le toca a Oriana. Dale, Ori, dale, Ori. Oye, no me sale, mira, a ver. Risa forzosa en 3, 2, 1. ¡Dios mío! Ay, ¿verdad? No, no muy mala. Muy mala. Malo. Es una de las cosas más vergonzosas que hemos hecho en la historia. Ya, Gabriela, risa forzosa. Risa forzosa. En 3, 2, ¿sí? ¿Se ríe nomás? ¿Se ríe yo nomás? Yo me puedo reír de cualquier cosa. ¿Y cuál es el chiste? ¡Tu cara! ¡No! ¿Verdad? Yo me puedo reír de cualquier cosa. Dale, dale, Elu, Elu. ¿Quién está aquí el la risa de forzosa no, de Elu? Corte, dije, ¿cuál corte? ¿De te qué toca corte? Reír. ¿Te toca reír? Oye, y hicimos... Ya, a ver, ahí. Hicimos todos el ridículo, le toca también a Eliana. Mira mi cara. No, ya está acostumbrada a la tuya. Perfecto. No puedo. Pero no puedo. No, ya puedo. Cuidado, que salga otra cosa. Oye, me dolió. No puedo. Es muy difícil, hay que tener un gran talento para reír. Oye, ¿qué quieres de Kill por allá? Bueno, vamos a irnos a la pausa. Es Weekend, es Weekend, hay que estar dispersido. No sé que estamos aquí, ahí, ahí, todos juntos. Ah, cierto, esparcidos, esparcidos. Es Weekend. Es sábado Weekend, digo, es Bigote Weekend. Es sábado Weekend. Sábado Weekend. Vamos a irnos a la pausa, no se muevan que ya regresamos, se vienen sorpresas. Esto es Bigote Weekend. El cine, Oriana, próximamente. Están esparcidos en el próximamente, en todos los cines. El cine, Oriana. Cisne rosado. ¿Acaso no es un flamenco? Ay, no me dio vergüenza. Pues ver, hombre. Oye, ¿cuándo vamos a hacer un churrasco weekend? Un churrasco weekend. Me parece muy buena idea.
muy buena. Marquina, muy buena la palabra bueno, churrasco no le va. Churrasquito, yo guitarrita. Tengo los choricitos ahí guardados. Y lo invitamos a doble A. ¿Aquí? ¡Churrasco! ¡Churrasco! ¡Acierto! ¡Churrasco! ¿Cómo le dicen en Cochabamba? ¿Cómo le dicen en Cochabamba? ¿Qué? Parrillada. Parrillada. Y acá en Santa Cruz, churrasco. No, asado, carnita. Y nosotros carnitas, en Argentina unas le decimos carnitas. Asado. Unas carnitas vamos a echarle. ¿Allá qué es? Unas carnitas. Asado, asado. Pero ¿saben qué es la diferencia? Que acá, lo bueno, cuando yo llego a Santa Cruz y me invitaron por primera vez un churrasco, era increíble cómo hay variedades de ensaladas. De carne, y de todo. Ah. En cambio, allá en Argentina es carne. Es carne y pan. Nada más. Carne tomate, y pan. Tomate, nada. Ya, pues, pero uno de los mejores churrascos que he probado es con los piltrafas. Ah, sí. Y extraño esos churrasquitos, así que piltrafas, cuando tengan un churrasquito, no una matambrita. Yo de los más ricos que probé, sin mentirte, fue de Rocavado. ¿Se acuerda cuando comimos? Sí. Ah, sí, tengo que decir, lo más rico que probé. Yo el churrasco de mi papá. Oye, ya. Es verdad, es verdad. De lo que probé, de los mejores, lo de Javier. Oye, ¿por qué no proponemos hacer un concurso en busca del rey churrasco? Oye, Ori, ¿quiere decir algo? Oriana, ¿va a ir al baño? Ey. Sí. Es que a mí no me gusta pisar. No, no. Por eso estoy haciendo así. No pise, mami, no pise. No pise, mami, Ori, no pise. Ori, yo me acuerdo cuando estuve en la primera temporada junto a Sebastián de Bailando por un Sueño. Sebastián hizo un churrasco increíble. ¿Vos hiciste? Sebastián hace. Mentira. Sebastián, riquísimo. Estela, no me diga eso. En serio. Hoy me lo llevo de la oreja. Oye, ¿qué te pasa para hacer churrasco para Bailando por un Sueño? Ezequiel también hizo para el Cantando por un Sueño. Ay, no cuentes eso, no cuentes, yo también hice para el Cantando. Oye, debería. Mi papá debe estar mirando ahorita, así que le voy a decir a ver cuándo nos invita un Ya, bueno, producción, entonces ya hago el churrasco, ahorita lo fuimos. Muy bien. Le voy a decir a mi papá que ya no nos invite el churrasquito. Papito, ya, entonces, ¿cuánto es la carnita? ¿Cuánto es la carnita? Una vaquita, compramos, hay parrilla acá, nos salimos, alcanza el cable y terminamos el programa ya. Ya, ¿qué hora? Oye, ¿sabes qué? ¿Ahorita? ¿Le podemos decir? ¿Ahorita? Oye. Así, ser espontánea. Vaca. ¿Le podemos decir a Mariana que nos haga una lasaña? No, que voy a la casa de Sebastián nomás. Oye, pero no, ¿en el programa o en casa vamos a hacer? No, ¿en el programa? ¿Ahorita? ¿En el programa? ¿Puede ser? Aquí, pero hay que consultar todo con la productora. Vamos, Sebas. Pero va a decir que oye, pero vamos a abandonar el estaba programa. Estaba reclamando que no hecho churrasquito, que no sé. Productora. Pero ¿en cuánto tiempo crees que se logre hacer el churrasco? La carne para ver es si... rápido, 30 minutos máximo. Si ahorita, digamos, no, hacemos la vaquita. Sebastián. Y vamos a comprar... ¿Vos sos el churrasquero? Carne. Hermano, yo sé hacer muy buenos churrascos, pero 30 minutos no se puede. Que lo hagas. Si quieres. Ya, ¿sabes qué? Para hacerlo con calma y para que nos salga bien. Oye, pero hacemos bigote wicked. En realidad demora un poco más, pero lo estoy exagerando para que la gente diga que sí. Pero avísame esas cosas que yo te la siga también, Sebastián. No lo entendiste. Oye, yo y ahorita... Está bien que nos guste improvisar, pero no exageremos. Ya. Hagámoslo para el próximo sábado. Ya, de una, ya, seguro. Churrasco, güey. Seguro. Seguro, anótenlo, por favor. Anótenlo, ok. Tarelli, por favor, anótalo. Ahí también son en redes. Ok. Acaba de dar lo que es el próximo sábado, churrasco, bigote, Wichel. Oye, además. Piso, anótenlo. Oye, Ori, que se la busquen, sí, ellos no, porque los estábamos intentando ayudar y no nos escuchaban. Ah, sí. ¿Qué cosa? Nosotros estábamos diciendo para tener una parrillita eléctrica y ustedes hablando. No es lo mismo, no es igual. Pero está habilitada la parrilla de acá. ¿Es del canal? ¿Se la puede usar? Claro. ¿Acaso ahí dice propiedad de Bailando? No. Entonces. No. Ay, no. Vamos llena de humo el camerino de Rocavado. Pero lo venteamos. Bueno, chicos. Bueno, ya que estamos, quiero contarles que también tengo la entrevista. Antes, Ezequiel, de la entrevista, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Quién va a traer la papa, la yuca, la ensalada? No, yo no voy a traer nada, yo no fácil. Quiero churrasco. Los hombres traen las cosas de hombre, que son carne, carbón, chorizo. Oye, ¿qué cosa es de hombre? Perdón, ¿quién dijo que es de hombre y que no? Claro.
¿Y ¿Cuántos somos? Ya, nosotros somos 6 bigotones, pero contemos, Gabriel. ¿Pero qué de hombre y qué de mujer? Lo que no entiendo. Pero ustedes van a hacer la ensaladita, la... Marquina, Marquina, las cosas son cosas. Pero hay que repartirnos. No hay cosas de hombre ni cosas de mujer. Ya, ya, lo dije mal, hay que repartirnos. Pero, o quieren hacer ensalada, chicos. Estás lejos de ser un macho que se respeta. El macho que se respeta prepara el arrocito, Marquina. Oye, con queso, con queso. Yo puedo preparar el arroz. Yo ensalada. Ya, ¿cuánto? Tomatito. ¿Cuántos son? Ah, no. Somos 30, no, hay, tampoco. Hay que ir bigotones, la lista. Por si acaso, solo producción del programa somos 16 personas. Más ya. Operaciones. Porque... sumados ustedes también, obviamente. Y la gente de operaciones, control, cámaras y demás, ascienden entre 18 a 20 personas. ¿Acaso ellos quieren? Dijeron que no, ¿sí? ¿Quieren? ¿Cómo no van a querer? ¿Quieren? Está dieta. Estaríamos hablando de unas 35 a 40 personas, por si acaso. ¿Qué? Ahí no están exagerando, pues, ¿no? Ya dejemos entonces, pero en la primera semana... Oye, pero nadie dijo quién invitaba. O sea, ponemos de a todos y todos comemos. Claro, vaquita. Aprovechemos la situación. Vaquita. Hagamos negocio. ¿Qué? 100 pesos la cuota. No, pues no. ¿Cómo fue? No sé, amigo. Yo creo que estaría bien, bien, bien pagado. 25 pesitos. 25 pesitos. Y los chiles que falta, ya los bigotones los ponen. Chicos, ya, vamos a terminar haciéndolo por intercambio con alguien, ¿verdad? ¿Seguro? No lo digas, es secreto. Si se puede, sí, pues si se puede. Ahora pues, si hay un señor vende carne, quiere colaborarnos. No a, ¿están diciendo que no van a invitarnos? No, ¿cómo que no? Apura, ¿cómo me va a decir eso? Escuché por ahí que van a pedir cuota. ¿Puedo decir algo, Pavarotti? Mira, sí. Lo que dijo Marquina está bien, o sea, de 20 pesitos cada uno, 20 pesos cada uno para comer, y así falta, lo ponemos nosotros, ya va a ser primero de mes, ya vamos a tener platitas. Escucho. La están abucheando, Eliana. Oye, ¿para qué voy a decir que voy a invitar si no vamos a poder mirar a la cámara? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya! Oye, vamos a tu entrevista, Ezequiel. No. Mejor vamos a la entrevista. Oye, Martín, había hecho 25, ya le bajó. Oye, ¿en serio? Martín había hecho 25, yo dije 20. Nos han cortado. Malagradecidos. Nos bajaron. Ya, oye, ¿de verdad nos bajaron? Hola. ¿Nos ya. escuchamos? Nos bajaron. Bigotones. Hola, hola. No hay señal a la página de Bigotes y nos escuchan para que sigamos conversando. Hola, hagamos una en vivo. En línea. No. En vivo no. Hola. Hola. Ahora sí. Hola. Bigotones y bigotonas, no se preocupen. Entendemos que su televisor en este momento está pasando por una circunstancia de repente mala. Ya. Hola, problemas hola. Técnicos. Sí, ya está lo resolvieron. Bien. Problemas técnicos. Ah, la antena de su televisor estaba mal. Ahora sí, eso podemos continuar. Hola. La antena. Ay, veo dobles de... Teo. ¿Comieron algo que les hizo mal, bigotones? Ah, yo sí. Aló. Hola. Nada. Ya, bueno, ahora chicos, sí, vamos a volver porque ahora Ezequiel nos tiene algo interesante que contar. ¿Qué nos va a contar, señor? Alégrenos la tarde, Ezequiel, alégrenos la tarde. No me gusta cuando hola. Pasa eso, me preocupa mucho. Hola, sí. ¿Oriano? Hola, sí. Ahora sí, ya. Ya estamos. Ya. Bueno, es cuando uno intenta hacer un churrasco, que no se pudo. O ya nos ponemos internamente de acuerdo. Sé que sí se va a poder. Bueno, chicos, olvidémonos de este churrasco. ¿Y ¿Con qué? Con una entrevista de Ezequiel. ¡Eso! ¡Vamos! Me regalaste una canción. Bueno, quiero contarles que en esta oportunidad pude entrevistar a Ivette Gala, que es una cantante que radica acá en Santa Cruz. ¿Cualidades de ella? Ya de hace un año. Cualidades, canta muy bien, canta increíblemente bien. Yo la conozco, es rubia, peticita como yo. Hermosa. Rubia, muy hermosa. Hermosa. Y de verdad que es una cantante increíble de jazz, blues, funk. Cantó en mi corazón con el grupo de Calibé. Cantó con Calibé. Así que bueno, quiero invitarles a Me Regalas Una Canción con Ivette Gala. ¡Vamos! Hola, bigotones, ¿cómo están? Una vez más en Me Regalás Una Canción, acá en Bigote Weekend. Hoy tenemos la presencia de una mujer hermosa y una de las mejores cantantes que yo escuché en mi vida. Así, en vivo, en mi vida, nunca escuché una cantante como Ivette Gala.
empezaste? ¿Cómo empezó tu carrera? Mi carrera en realidad me di cuenta que cantaba a los 5 años, pero mi carrera comenzó a los 8, en un coro y después como solista. ¿Después como solista? Ajá, sí. Estuve en un teatro 3 años con el teatro del vicepresidente Colón, en un momento que allá en Argentina es muy importante. Sí, y... sí, el Colón. Claro, es de lo máximo. Lo máximo que... Es más, es una zona turística de Argentina. Claro, pero ahora que estoy pensando, en realidad mi carrera comenzó a partir de los 14, porque gracias a Jorge Lanata, quien me conoció y un tipo como que me apadrinó, un periodista muy importante allá, me comenzaron a llover algunas propuestas. ¿Vos empezaste cantando lírico? Sí, o sea, mi técnica es lírica, yo soy soprano, pero siempre amé lo que es el soul, el blues y el jazz y todo lo que es musicales. Entonces como que no me abarqué totalmente en lo que es la ópera en sí, en áreas de ópera, sí hacía algunas, pero amo el jazz y lo que es el soul y el funk y todo eso. Otra de las cosas que por ahí te da un poquito de temor es la tele. ¿O qué te pasa con la televisión? O sea, ¿has tenido propuestas de televisión? ¿Qué hace que Ivette no esté en la tele y que solamente esté en el escenario? Porque creo que las cosas se ven más en vivo. O sea, no tengo problema de ir a la tele. Cuando me invitan, voy. Acá estoy, digamos. Sí. Pero bueno, también es mucho el aprecio que te tengo. Pero no es que no quiero ir ni nada. Sino que en vivo, digamos, que creo que se ven las cosas más naturales y reales, ¿no? Claro. Nosotros somos un poco de personaje fuera de lo que es el dentro del escenario somos una cosa, abajo digamos que la gente nos ve diferente, pero mi idea es mostrar cómo uno es real, ¿no? Ah, se empezó a trabajar con la Camerata. Exacto, en realidad no solamente con la Camerata, sino que a mí con Ivette Gala, por suerte, me han dado bastantes oportunidades y propuestas. Ponele, ahora en mayo voy a estar con la Big Band Jazz haciendo... Wow. Voy a estar actuando. ¿Vas a estar actuando? Un poquito, sí, voy a estar bailando también. Y bueno, obviamente cantando. ¿Qué extrañas de Argentina? Bueno, lo que más extraño es a mi hermoso perro Bono. Bono, sí, como el canal de YouTube. Sí, pero yo no se lo puse, o sea, vino con ese nombre. Vino con ese nombre. Perrito, Bono. Sí, casualidades de la vida. Y bueno, y extraño muchísimo a mi viejo, que es como es más que un papá para mí, y claramente a mi mamá también, los extraño un montón. ¿Cómo Ivette Gala lleva su vida tan espiritual? O sabemos que sos una chica muy espiritual, uh-huh, que tenés tus creencias, sos, sí, algo así como budista, una cosa así. Sí. Sos vegetariana, sí, o sea, como que tenés... En realidad yo soy agnóstica, digamos. Creo en que hay una energía divina que es la que da el motor el día a día. Pero bueno, sí, la filosofía budista es lo que más, digamos, practico o trato de practicar cotidianamente. Y sí, soy vegetariana por una cuestión de no solo los animales y de hacer el bien al mundo y a la humanidad, ¿no? Sino por una cuestión del karma. Creo mucho en el karma y en la energía y todas estas cosas. ¿No extrañas comerte un churrasquito? No, la verdad que no. Sí, no. Que no, que te digo que no. No, no, fue con mucha convicción, pero obvio que no lo hice porque no me gustaba. Era fanática, claro, de matarme a la pizza con costrita. Desde que el momento en cuando te vi, esperaba tener esta ocasión. Ivette, ¿cuáles son los proyectos que tenés? Bueno, tengo un proyecto muy importante con Calibé que lo estoy tratando de ir haciendo. Por eso hace poquito hicimos un video con Samuel, un feat, Samuel Vargas. Claramente vamos a hacer un feat con vos, estoy avisando. Uh-huh. Y vamos a invitar a muchísimos artistas porque vamos a tener seguramente a futuro un Calibé Presenta con invitados. Calibé Presenta. Y los invitados, sí, ¿saben que está Salvador Zambiasi y Fito Cuitillo? Sí, lo vamos a invitar a Salva. Hay mucha gente que en realidad todavía no sabe. Todavía no sabe. Bueno, no Salvador, sabe, vamos a avisar. Salvador es muy amigo de nuestra casa. Sí, muy amigo nuestro. Yo lo adoro. Él es una de las personas que cuando yo llegué acá nos ha dado una mano a los tres. O sea,
sea que Calibé en parte lo que tengo y lo que tiene es gracias a Salvador. A Salvador. Y a Dorian Mendes. Hoy por hoy la música latina está en su mejor momento. Nunca, sí. nunca en el mundo se había escuchado tanta música latina como ahora. Entonces creo que el reggaetón, que más allá de ser un estilo muy urbano, también es la liberación, ¿no? de mucha gente humilde que sale, como ha sido la Comi Bellera en Argentina, como claro. ha sido el candombe en Uruguay y muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el reggaetón ha salido de lo más latino desde abajo. Sí. Vos, como Ivette Gala, ¿te animás a hacer un reggaetón así y versionarlo a tu estilo? Claramente, sí, obvio. Es más, con los chicos, uno de nuestros formatos también tiene reggaetón, además de la electrónica y todo lo que es pop clásicos, tiene reggaetón. Así que canto hasta cumbia y reggaetón. Bueno, Ivette, muchas gracias por haber aceptado estar en esta entrevista. Gracias. De verdad que estamos muy contentos de haberte tenido. Yo también, muchas gracias. Y bueno, se viene, ojalá, Ezequiel Ozan, Calibé, sí. Pero ahora, sacando lo que es Calibé, queremos hacer, después del formato, no sé si viste, que es la entrevista y después me tenés que regalar una canción. Sí. Entonces, ¿me regalás una canción? Te regalo. Perfecto, lo vamos a hacer junto a esta canción con Ivette Gala y al estilo Ivette Gala, pero algo un poquito más urbano. Exacto. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlos con esta canción y espero que la disfruten. Chao, chao. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Yeah, babe. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, y yo de ti. Tú no de mí, tú no de mí. Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, tú no de mí. Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme. Aplausos para él. Ezequiel, respire. Ezequiel, sí. Futura bigotona, Futura bigotona. Un saludito, Ivette. Mucho cariño. Es como de la familia ya. Oye, yo he ido a varios conciertos. Que, wow. Bueno, que ha estado también Ivette. Igual ha cantado en tu coronación. He estado en la coronación también. Y es una chica increíble, súper dinámica, linda y una voz espectacular. Angelical. Tengo una pregunta. Oye, pero qué buena combinación hace su voz con la voz no, de ella. Combinación es una cosa, conexión fue. Conexión. Terminator. Aparte de talentosa, de hermosa, de verdad que es una persona muy linda. O sea, ella como ser humano, como persona, es maravillosa. Así que tiene un conjunto de cualidades que la hacen increíble. De verdad, qué lindo, qué linda entrevista. Sí, la verdad que muy bueno. Muy bien, oye, el video ese que
estaba con pelo castaño, súper distinta. Sí, esa era cuando rara, era muy chica, esa era cuando era muy chiquita y me pidió por favor que no ponga ese video. Oye, ¿ella es de Argentina? Es de Argentina. Pero vive acá. Pero vive acá. Ah, pero qué coincidencia. Y bueno, ahí una de las preguntas que decía ella, le dije qué era lo que extrañaba de Argentina, me dijo su perro y su papá y que si pudiera traerlo para acá. Se lo traía. Se lo traía y no volvía más a Argentina, digamos, porque está enamorada de Bolivia. Y usted también está enamorado de Bolivia. Yo también estoy enamorado de Bolivia. ¿Qué coincidencia? Ah, qué coincidencia. Dos coincidencias, ya va a decir que no, más. Son varias las coincidencias. Créeme que hay más que dos. Oiga, don Bazán, la verdad que el tema del final, quiero decirle algo. Me quedo con sabor a poco, quería escuchar más. ¿Por qué tan cortito, hombre? Porque no podíamos poner tanto en Biote Weekend. ¿O será que estaban tan nerviosos que ya no pudieron cantar? Oh. La tuvimos que hacer en varias tomas, digamos. Lo cortaba mucho. ¿En serio? Muy pausada. Era muy pausada, porque había una cierta, así. ¿Cierta qué? Cierta incomodidad a cantar. ¿Qué? No voy a contar nada. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama nuestra farándula? Chisme, ¿dónde está? Chisme, pero bueno. Bueno, nada, pero como somos muy amigos, de verdad, también fuimos con el tecladista que me acompaña a mí. No, en serio, somos amigos. Con mi tecladista, con Mo Rojas. Y gracias a Lorca también, porque siempre nos brinda el espacio, claro, el espacio para la entrevista. Y a los chicos de la Camerata, que son capísimos con el audio, que estuvimos ahí con ellos, así que ¡bravo! Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bueno. Linda entrevista, de verdad. Estas entrevistas iría a conocer a una persona tan bonita, ¿no? Sí. Qué bonito. Sí. Bueno, chicos, quiero que ustedes hagan recomendaciones también para quien. Claro. Sebastián, vos tenés un amigo que me dijiste que podríamos entrevistarlo, ¿no? Código Fer. Yo quiero, yo me muero. Ya lo tenemos, a Código Fer. Va a estar de vuelta. Por cierto. Ya hablé con él. Estuve ayer compartiendo, bueno, antes de ayer. Ah, me habló. En el vuelo. En el vuelo con Código Fer. ¿Qué le dijo? Le dije que sí o sí que tiene que estar en el sector de Ezequiel para que comente su trayectoria, porque él empezó desde muy bajo, de Trinidad, se fue para la ciudad de La Paz. ¿Es de Trinidad? Cero. Ajá. Sí, es de Trinidad. Él es del Beni. Él es veniano. Veniano, y de verdad, hasta ahora ha cumplido, bueno, parte de sus sueños, así que de verdad es un chico que ha trabajado mucho para lograr donde está. Oye, y ahí ha salido a grabar algunos videos fuera, ha ido a Chile, y yo me impresioné cuando lo vi ahí en el mar grabando algunas tomas de las protagonistas video, me sorprendió, de es muy lindo. Gaby. Bueno, ojalá que si nos dice bien, si nos dice que sí, Código Fer, la entrevista puede ser para el próximo sábado. Oye, y como generalmente canta cumbia, yo creo que debería hacer cantar rock. ¿Cómo? Rock latino. No, yo creo que debería cantar una cumbia. No, ¿sabes lo que a mí me dijo que él le llamaba mucho la atención? El reggae. ¿El qué? El reggae. Sí, sabes que hay varias personas que le gusta de la movida de la cumbia. Nicolás Montón también es fanático del reggae. ¿Verdad? Él también le encanta el reggae, ¿sí? Y no estaría mal verlo en otra faceta, ¿no? Ya lo conocemos a Código Fer cantando. Porque su cabello es largo. Música tropical. Para hacerse rasta. Para hacerse rasta, Dios. Para poner rastitas ahí. Escuchando, amigo, ya estás invitado. Vamos a hacer la entrevista o el martes. Se hace rasta, va a aparecer Fer. Llega el domingo. Fer Tambita. Vamos a la pausa, mejor, chicos. A la pausa y ahora vamos más. ¡Bigote! Yo estaba así primero, Oriana, no se copie, en mi pose. Y lo que pasa es que he estado y tengo que estar disperso. Más relajados. Hoy los sábados estamos más relajados. Pues que no quiero. Oye, si no quiere venir a trabajar, vaya a su casa. Oye, fuera de acá. Para, hijita. Parame, ¿cómo es eso? En vivo, mira eso. Nunca he visto la televisión. No. Bueno, quiero decirles que vamos a presentarles el primer baúl de los recuerdos. Recordar es vivir. Y vivir es recordar. Y aquí estamos con el baúl de los recuerdos en el interior. Oye, ese me lo cambia. Nuestro tesoro.
En el interior tenemos nuestro tesoro más preciado, que son nuestros recuerdos desde la primera temporada, desde el 2013, que nos lanzamos al éxito. Esa canción igual es, ¿no? Esa canción es de Roquita. Sigue girando, y todo comenzó a girar. Sigue girando. Otra canción de Charlie García, creo que hace. Esa no es de Charlie García. No es de quién, ¿eh? No, ese es de los ratones paranoicos. Ah, yo juraba que era Charlie. Oye, y no te va a gustar pensar en nuestro tema. Pensar, es nuestro muy tema, buen tema. Es muy buen tema. Ponga a pensar. Ponga nuestro temita a pensar, por favor. Sí, ya está. Por favor. No te va a gustar, se llama Pensar. Es verdad. El agrupa. ¿Se llama? Me está mintiendo. El grupo que más no te va a gustar. No te va a gustar. Este. A ver. Ah, se llama No te va a gustar. Claro, vinieron recién. Vinieron para Santa Cruz. Vamos, vamos, Ezequiel, a dúo. Ezequiel va a estar fit, Marquina. Y nosotros la realidad. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se puso a buscar, pero no le daba para cruzar el mar. Y le dijeron, vas mal, muy mal. Esto no se hace, tienes que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede pensar. Eso. Iba bien hasta ahí. Bueno, es buen tema. Pensar. Oriana ya acabó la canción. Puede ser una coreografía para miércoles de verso. Ah, no, miércoles de verso. Podría sorprender con baile y canto a la vez. Creo que miércoles de verso va a empezar en el mañanero y va a terminar el bailando con tanta con tantas ideas. Ya, va un buenos recuerdos. Se apaga la luz. A la cuenta de Cogote. Ah, no, es Cogote. A la cuenta de No Poder. Menos mal que no estoy en el plano. Estoy aquí, Leo. Me da vergüenza. Ahora siento lo que siente Oriana. A la cuenta de Cogote. Paul, te lo recuerdo. Y a floquera le da. Oye, si no quiere hacerlo, lo haga. Ahí está la risa. La de Gabriela, la de ya, Gabriela. Ya, lo tengo. Lo tengo. A ver. Ahí está. Cuidado. El primer tape, el primer VHS de la tarde. Día memorable en Simón dice, ¿eh? ¿Se recuerda de algún día memorable con este juego? Lo recuerdo. ¿Cómo no recordar ese día? Pero ¿por qué memorable? No hay que decirle a los bibliotecas que lo vean. Claro, tienen que ver esto. De verdad, histórico. Histórico. Esto es material selecto de primera. Celebramos. Esto fue en la primera temporada, año 2013. Aquí estamos. Baúl de los recuerdos. 3, 2, 1. ¡Córrete! La primer prueba será ponerse toda la ropa al revés. Tendrá que ponerse el calzón o el calzoncillo arriba del pantalón. ¿En serio? Claro. ¿Tendrá que si soy yo que pierdo? Tendrás que ponerte el calzón arriba del pantalón. No, el calzón o el calzoncillo arriba del... O sea, como un superhéroe. Darse la vuelta al pantalón. No. Ponerse el calzón o el calzoncillo arriba del pantalón. Darse vuelta la polera. Cruzar los zapatos, darlos vuelta. El cinturón también, darlo vuelta. Esa será la primera prueba. La segunda prueba. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Someterse a una serie. A ver, qué boxer traje hoy. Yo también. La segunda, ojalá que esté limpio, ¿no? Ay, Martina, chicos, por favor, esos detalles no. Por favor, Martina. Está bien. Limpiecito. ¿Qué? Nada, sigan. ¿Te imaginas que pierda a Oriana? ¡Qué chistoso se vería! Oye, yo creo que ese está muy fuerte y
suficiente para... No, no más, está bien. No, 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 esa es la primera. ¿Te después... da miedo perder a Marquina? Últimamente estoy perdiendo, Diana, se volvió buenísima. La siguiente prueba será, como dije, ejercicios físicos. Cada vez que tenga una intervención, o que compartamos algo, debe hacer ya 20 intervenciones. No, cuando gritemos, 20. ¡Soldado! Ajá. Y el soldado, o sea, el perdedor va a decir, ¡señor, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! Se para así y le dice, 20 flexiones ya mismo. Y lo tiene que hacer las 20 claro. flexiones. 20 zapitos. El momento 20. Que se le ocurra al general. A cualquiera de los que vendría a ser el, los ganadores. Exacto. O general. O general. 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 ¡Eso y, no más! Y una tercera. Y la tercera. La tercera. Yo creo que con esos dos es basta, suficiente, ¿no? Sí. Suficiente. Guardaremos penitencia para el lunes, para la próxima semana. Bueno. Me parece, bien. No, ya, está fácil la tercera. Está fácil la tercera. A ver. Escucharemos. La tercera penitencia va a ser que el perdedor o la perdedora no va a probar absolutamente ni un solo bocado de lo que cocinemos hoy en la cocina Bigote. Y les digo que hoy día vamos a hacer unos sorrentinos a los cuatro quesos. Espectacular. ¡Qué delicioso! Así que el perdedor o la perdedora no va a probar un solo bocado de la cocina Bigote. ¡No, por favor! Así. ¡Perfectísimo! ¡Dice! ¡Ay, montaña! ¡Marquina, te toca! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Agarra la Marquina! ¡Agarra la Marquina! ¡Que se saque todo! ¡Toda la saga! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Soldado! ¡Venga, lagartija! ¡Señor, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! ¡20 lagartijas! ¡20 lagartijas! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Vamos, soldado, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! ¡Hermosa soldada! ¡Digo, hermosa general! Sos el perdedor y tenés que decir todo lo que digamos nosotros. No, dijimos ejercicio, no dijimos decir. No, pero igual. Va. Ejercicio. ¡Hermosa general! ¡Diga! ¡Ya! ¡20 ranitas! ¡20 ranitas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Señor, sí, señor! ¡Bella general! ¡No puede ser que no me haga caso! ¡Ya! El soldado, por favor, tiene que comportarse, es la generala. ¡General! Oye, general... General, dos cosas voy a decir. La primera que dijimos, cada intervención me hacen hacer un ejercicio. Ahorita me hicieron hacer dos. No, cuando nosotros quedamos era. ¿Verdad? Sí, sí. Ajá. Sí. ¡Soldado! ¡Señor, sí, señor! ¡Abdominales! ¡15 abdominales! ¡15 abdominales! Señor. ¡Con los pies arriba! Señor, sí, señor. ¡Con los pies arriba! Señor, sí, señor. ¡Vamos! ¡Vamos con los pies arriba! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince! ¡Señor, sí, señor! ¡Ay, me va a tocar ganar a mí! ¡Es soldado! ¡Señor, sí, señor! ¡Vaya a cambiarse! ¡No me gusta su atuendo! ¡No me gusta! ¡Señor, sí, señor! ¡Con el calzoncillo como usted dijo! ¡El boxer! ¡Vamos! ¡Todo al revés! ¡Todo al revés! ¡Todo al revés! ¡Eso! ¡No! ¡Marquina! ¡Bien! ¡Le dije! ¡Al revés! ¡Que se saque todo! ¡Mira los zapatos! ¡Que se saque todo hasta la zanca! ¡Que se saque todo! ¡Wow! Por favor, mostremos. Bonito el boxer, ¿eh? Gracias. Muy amable.
el boxer. A ver, vamos a revisar si todo está. La polera está al revés. La polera está al revés, bien. El pantalón también, mira. El pantalón está al revés. El pantalón igual. El boxer también está encima. Oye, del pantalón. Oye, pintudo, sí, el pantalón al revés, así, ¿no? Se ve bien. Me gustó, bien, chévere. Y los tenis, ¿y el derecho en la izquierda, el izquierdo en el derecho? Muy bien. Mira cómo, qué raro que se ve cuando. Oye, camina. Ahora camina bien, Roquita. Camina bien, Roquita. Yo no camino más chueco. Porque camina, camina generalmente así. Y ahora mira. ¡Hola! Oye, yeah, oye, yeah. Y ahora mira, creo que me voy a poner los zapatos. Mira, mira. Mire, por favor, camina bien. Ahora camina bien. Me voy a poner los zapatos al revés todos los días ahora, ¿eh? Mira. Camina bien. Oye, hasta yo, déjeme decirle que hasta yo estoy sorprendido de la manera. Mira eso. Oiga. Oye, debería seguir usando esos zapatitos. Ay, ¿verdad? No. Oye, debería usar al revés los zapatos para que camine bien. Hay que hacerle recuerdo, se le olvidó porque ahora primera vez en la vida que vimos que caminó bien. Y usted debería hacer lo mismo. Usted, pero al revés, usted debería ponerse al contrario. A ver. Oye, ¿verdad? No. Porque se quiere es así. Ese quiere es así. Ah, no, pues desde que ya se ve para atrás, no, ya. Pues. Claro. Va a ser así ahora. A ver. Oye, pero perdió. Ya se va a ir para atrás. A ver. Oiga, pero fue histórico porque. Ah, mira. No, porque ya es mucho, si yo camino así. Ahora sí parecen de payasito. Ahora sí. Oigan, pero. Levanta tus dedos, a ver. Pocas veces perdió Carlos Roquevado y esa sí, fue una de ellas. Veces, verdad. Nosotros sufríamos cuando perdíamos. Cuando ya después me puse las pilas para el Simón, dice, y vos perdías, Marquina. Oye, yo tiempo. Me acuerdo que yo fui una vez y Roquevado tenía su técnica. Su técnica, no. Se hacía el que se chipaba y no sé qué para que te despistes y terminabas perdiendo siempre. Siempre terminaba. Oye, yo igual la vez que fui, llegué con Fernando e Ed, me ganó por un poquito, ¿se acuerda? Fue larguísimo. Nuestro juego. Yo no quería que me gane y él tampoco quería perder, así que estábamos ahí los dos. Ah, oye, ¿cuál? Al ver las imágenes y recordar, da ganas de jugar, ¿no? Da nuevamente. Ganas de jugar. Pero no, pues ya está. ¿Dónde estará el juego? Sepultado. Hay uno chiquitito. Oye, pero podemos hacer un Simón dice de pie, ¿qué le parece? Pisar cuadro. Sí, sí, sí. Ah, buena. Sí, puede ser. Claro. Buena. Oye, pero sí hubo un récord. ¿Se acuerda del récord? ¿Quién lo batió? Uy, no me acuerdo. Eran ustedes dos, ¿no? Nosotros, sí, llegamos. Fue larguísimo. Larguísimo. Duró casi una hora de programa. Sí, increíble. Ah. Unas 12, 13 combinaciones. Pero sí, llegamos lejos en el Simón Dice, un juego de memoria. Y le quiero contar algo porque sé que eso nadie lo sabe. ¿Qué? Marquina siempre llegaba estresada y me decía: no sé por qué siempre me gana. Me acuerdo y me hace olvidar cuando empieza a cantar. Llegaba bravísimo a decir que porque cantaba perdía. No cuente esas cosas. ¿En serio, Marquina? Me frustraba. Claro, porque al principio yo era la que perdía y a mí me costaba, yo, ay, ¿por qué pierdo? Hasta que un día dije, no, nadie me va a ganar. ¡Esa! Empecé a ganar la a practicar. Y Oriana en su casa, tomate rojo, verde rojo, amarillo. Pero eran varios juegos, no solamente el Simón Dice. No, eran varios juegos. Es que el Simón Dice también lo jugó el público, los bigotones venían. Fue un campeonato de Simón Dice, con premio, con todo. Y para practicarlo antes de su presentación oficial, jugamos nosotros, los conductores, y nos divertimos muchísimo. Ahí estaba el baúl de los recuerdos y tenemos todavía más tapes para recordar eso más adelante, chicos. ¡Más adelante! Vamos a la pausa, chicos, sí. Ahora. Sí. Vamos a una pausa. Esto es Bigote Weekend. Pausa. Marquina tiene un sapo en la barriga. No, está loco. Eres un sapo. Es que ustedes lo confunden ronroneo con eructo. Ah,
me está ronroneando a mí. Pero está un poco lejos. Pero... cuando está lejos se empieza a ronronear. Qué ronroneo más hediondo. Pero ¿sabes qué? En otro ronroneo no lance olores, por favor. ¡Basta! No vayan a quedar mal, saben que no es cierto. Ya está bien, no es cierto, chicos, es mentira. Es mentira. Yo no soy, pues, Eliana para hacer esas cosas. Oriana. ¿Cómo? Estas dos son hombrecitos. Son hombres. Sí, ustedes están engañados, querido público. Yo hay veces que pienso de verdad que somos seis varones los que estamos acá. Porque Gabriela también. Viene Gabriela y te pega así. ¿Qué hace? ¡Pum! Gabriela nunca ha eructado. Claro, no eructo. Ay, la acabo de vender. En cambio, Stirkel, Sticker y Esteban no se imaginan. Ya, bueno. Ya. Si no, pregúntele a Pavarotti. Para pasar el trago amargo, para pasar el mal sabor de boca. ¡Ay, Martina! Y el mal olor de boca el también. Mal olor también. Quiero decirle que hoy me puse a jugar esa aplicación que está de moda en Facebook. ¿Cuál es? Esa, ¿cuál? Esa, ¿cuál es? No sé el nombre de eso, que te cambia la ¿qué cara? Famoso te parece? Exactamente. ¿A qué famoso te parece? Ya muchos hicieron el intento, le sale varios famosos. Oye, a Gabriela le salió Ariana Grande y a mí me salió Selena Gómez. Que nada que ver. Debería sí, que Gabriela haberle salido. En la foto. Pero no se preocupen porque quiero decirles que acá a mí me salió su Justin, servilleta, Justin Timberlake. Su servidor. Entonces es una estafa esa. Quiero mostrarle porque yo hablé directamente con los creadores de esta aplicación en Facebook y les dije, por favor, quisiera que me mande datos exactos de mis compañeros. Usted abre los ojos bien grandes cuando empieza a mentir, sí, ¿no? Está concentrado. No, ajá, no, no, sí. Ya se le dije, descubro las mentiras. Señor, señor creador de la aplicación de parecerse a un famoso en Facebook, quiero pedirle un favor, le dije. Ajá. Tengo mis amigos bigotones y quisiera que me mande el parecido exacto del famoso. No, pues Justin Timberlake. ¿Cómo es que le salió? Ariana Grande, Selena Gómez, nada que ver. Tengo el famoso exacto super de cada uno. Comenzamos, ¿qué les parece? Super por Sebastián Puth. ¿Por qué te ríes de esa Sebastián forma? Sebastián Puth, miren, ¿a qué famoso se parece Sebastián Puth? Veamos, por favor. Ahí mandé la fotografía al mismísimo creador. ¿Qué? ¡Jimena! Más cerca. Oye, es igualito. Ah, mentira. A ver, ¿se transformó en qué? Oye. Ahí está, Jimena Salcer. No. Mira, se transformó. Se transformó. Eso llegó. Pero hay otro de Sebas. No. Nos mandó varias opciones. ¿A qué famoso se parece Sebastián Puth? Vean las imágenes. A ver. Miren. ¡Ah! ¡Oh! Príncipe encantador, ¿eh? Sí, el príncipe encantador de Shrek. Oye, es que tiene varios parecidos, Sebas. Pero oye, hay la más. Mandíbula, de la mandíbula. Hay más de Sebas Puth, no. Aunque no lo crean, miren. No, en serio. Me mandó. Hay uno más. ¿Eso? ¡Mirá! Oye, ¿verdad? Idéntico. Y el de la gorra, ¿eh? Con la gorra, ¿eh? Muy bien, excelente. Ahora, vamos con Eliana González. ¿Acá soy para todo? Para todo. Mandé la fotografía de todo. Riéndome de Sebastián, mentira. ¿A qué famoso se parece Eliana González? Miren las imágenes, por favor, ahí. Le pasé. ¡Ay, no! Le pasaré las fotos a Don Reyes también para que la suba al Face. A Olivia. ¿Cómo? Oye, ¿y saben qué? Nugget tiene algo de Popeye, ¿no? Ah, no. ¿Sí o no? Los brazos, el pisicudo. Hay otro de Le gusta la espinaca. Los tatuajes también. Creo que hay otro de Liana, a ver, hay otro de Liana. Sí, mira. ¡Ay, no! ¿Cómo que se llama? Edna Moda. Era de los increíbles, ¿no? Edna Moda de los increíbles. Ay, bueno. Igual. Oye, igual. Y los lentes, igual que yo uso. Oye, ¿verdad? Edna Moda. Pero vamos. Presente el suyo, pues. Con Gabriela. ¿Conmigo? Con Gabriela. Conmigo. Gabriela Segarra. ¿A qué famosa se parece Gabriela Segarra? Veamos, por favor. No hay muchas de Gaby. Oye, pero... ¿Se parece? Selena, pues. Ah, Selena cuando era pequeña. Los cachetes, diría yo, nada más. Los cachetitos. No, se parece. Tenemos lo mismo cachete en común. Pero hay más, a ver, ¿quién más se parece? Otro parecido, a ver. Ah, ese es el mismo. El mismo. No, es el se mismo. Parece. O es que a ella la estaban diciendo. Mira. ¿A qué famoso se parece? A ver, hay otro. Hay otro. A ver, hay otro. No, hay otro, a ver, de Gabriela. ¿En serio, Gabriel? ¿En serio?
¿Se durmió, Gabriel? Bien, no sé. Bueno, ahí está. El de Ezequiel, el de Ezequiel. Bueno. El de Eliana, el de Oriana. El mío, no. El de Oriana. A ver, ¿a qué famoso se parece Oriana? Veamos, por favor. ¡Tu mono! Ahí está Melissa con su mono. ¡Botas! Salió con su mono. A ver, hay otro de... Dora. Ay, no. Oriana Dora. Oriana Dora. Vamos a ver, hay otro. A ver, por favor. Ahí están. ¡Ay, no! Oye, espera, con la foto de Ori cuando terminó su peinado, ¿no? Mi peinado. Pero sí. A ver. ¡La chimotrufia! Muy bueno. Ahí están los parecidos de Oriana. A ver, los famosos. Chimotrufia. ¿Hay otro de Ori o ya no? Ya no. Ya no. Qué bueno, qué bueno. La verdad que muy bien se corre, ¿verdad? Falta de este que. Falta de este que. Vamos a un corte ahora. Y ya volvemos con más. No, le toca a qué famoso se parece este quien lo sabe. Veamos, por favor. Veamos. ¡Wow! El micrófono es el más famoso. ¡Ay, mira! ¿Este micrófono es famoso? Es igual. ¿En qué película salió este micrófono? Famoso, sí, famoso. Pero hay otro, hay otro. Perdón, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Hay otra foto de Ezequiel Bazán. A ver, veamos a quién. A ver. ¿A quién más se parece? ¡Ay, no! ¡Maniquí! 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 ¡Micrófono maniquí! Muy malo. Muy malo, Marquina. Es igual. No, yo también mandé mi foto. Yo también mandé mi foto. No, espera, Pavarotti dijo. No? Hay de Pavarotti. Ah, miren, hay de Pavarotti. Mandemos de Pavarotti. Si acaso, ¿qué me sale de Pavarotti? Y miren lo que salió de Pavarotti. Oh. ¡Abuelo! 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 ¡El abuelo Pavarotti! ¿No hay otro Pavarotti? Estoy seguro. ¿Qué es? ¿No? No, no hay otro. ¿No? ¿No? Creo que no salió. Pero ahora sí, está el mío. El mandé tuyo? También mi foto. ¡Ah, ya! Igual, se me ocurre, sí, seguro, Jimmy Neutrón. No, no, miren, miren. No mandé, sé. Mandé mi foto. ¡Ah! No, oye, esa no salió. Esa no salió. Mentira. ¿Quién hizo? Alguien está manipulando ahí las cosas. Alguien, eso pero es Photoshop. Pero hay otra foto, ¿no? Eso es Photoshop. ¿Hay otra de Marquina? Eso es Photoshop. Ay, la original, por favor, la que original, mandaron. A ver. La que mandaron es la auténtica. Esa es. Es igual. ¡Calmate! Es igual. ¡Chao, me voy! Es igual. Esto es una estafa. A mí la chimotrufe. Me salió esto. A mí son un personaje. Me salió esto. No, el creador del programa, dije, Facebook, dije, ponga bigote igual a Martina. De verdad, me dejaron. Es lo que salió, si me salió William Levy, no es mi culpa. William Levy. No es mi culpa. Oye, pero hay otro. Venga, hay otro. ¿De quién? A ver, veamos, hay otro. ¿Uno tuyo? A ver, hay otro. Mira. No, ya. Ese sí, de verdad. Es idéntico. Ese es idéntico. La foto que se viralizó en un día. Tonto y retonto. En todos los grupos de WhatsApp ya vi esa fotografía de tonto y retonto. Sí. Muy bueno. Es igual. Ahí están los parecidos de los famosos, pero podemos estar trayendo de varias personalidades de acá del canal, ¿no? ¿Verdad? De todos. Oye, pero de Gaby me llegó otro. Sí, solo una foto. Sí, ya ahí vamos a buscar. Lo vamos a buscar más para más adelante. Para el lunes. Para el lunes. Bueno, ¿dónde nos vamos ahora, producción? Vamos a irnos a una brevísima pausa. Todavía queda un poco más. Porque falta el recreo todavía. ¿El recreo? A ver si nos da tiempo para el recreo. A ver si nos da a tiempo. A ver, sí. No sé. O es que no tuvimos. Creo que ya se viene el estreno, chicos, de jugado. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. ¡Vivo de Juice!
algo disperso. Bueno, me vengo aquí. Bueno, continuamos en Bigote Weekend. Bigote de fin de semana. Weekend. Weekend. Creo que hasta el día de hoy no puedo pronunciar, señorita bilingüe internacional. Weekend, así te pasa. Weekend, es súper fácil. Quiero un pico de medias coloridas. Deje de molestar, hombre, no fastidie. Oriana, por favor, a lo suyo. Bueno, en realidad es Elu, a lo suyo. A lo suyo. A lo suyo, por favor. Presentar algo interesante. Bueno, le prometí a Deuda al inicio del programa y les dije que iba a haber un show viral para este Bigote Weekend, así que vamos a ir a ver qué sucede cuando uno no toma precauciones al momento de sacarse una selfie y los mejores dab smash de la web. Adelante, show viral. ¡Show viral! ¡Al aire! ¿Qué? ¡Celular! ¿Quién nos ha sacado una selfie alguna vez? ¿Y eso qué es? ¿Selfie, autofoto, autorretrato? Nos tomamos selfies en cualquier lugar y cualquier situación. ¿Y eso? ¿Cómo llegó ahí? Además, con tantos filtros, es casi imposible que salgamos mal en una selfie. Y por eso te mostramos la expectativa y la realidad de las selfies. Segura que lo que viene a continuación es una bomba. ¿Bomba? ¿Quién dijo bomba? ¿Dónde? ¡Bomba! ¡Ah! ¿Por qué no sos una Liana González normal? Yo les dije, habían mejores para este programa. ¿Quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¡Sé normal! ¿Normal? ¿Cómo normal? Así de normal. Calla, que chucha me está mirando. Tú estás huevón, ahorita saco mi sale y te hago un tatuaje en la cara, peón. Cuida tu fono nomás que ahorita te lo arrancho. Chubolo chocoteja. Está huevón. Ha llegado el momento de ver los dab smash más extraños de la web. I'm an albatross. Shine bright like a diamond. My life, beautiful thing. I chose to be happy. You and I. Jack. Hey! Hey! No, if I'm down, tapito para mí, no tapito hace. Sobre mí voló un auto con su rayo láser. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Mufasa. Uy. Otra vez. Mufasa. Uy. Mufasa, Mufasa, Mufasa. Ay, qué bien. ¿Cuál es su nombre? Roberto. Dígalo en tono militar. Roberto. Y babá. Venga, yeah.
dancing, dum 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 baby, dum ba dum dum dum. Que cada uno haga uno y el peor ya. ¿Para cuándo? Oye, pero hay para que cuando quiera, para el próximo. Oye, sábado. ¿Cuál show? Sí, alfa, el próximo. Bueno, no, muy buena, muy cabe. Había una Eliana no normal ahí, ¿no? Claro, una Eliana que no la vemos usualmente, así que. Pero en ningún momento dejó de ser linda. Claro. Exacto. Nunca pierde el glamour. Me encantó el dos más de Eliana. El... Oye, yo había subido mucho. Yo todavía, ¿viste? Tengo artísimos guardados por ahí que van a pagar si no los encontró. Tiene varios videitos virales que los va a estar mostrando acá en sábado, todos los sábados en Bigote Weekend. Bueno, pero ¿qué hora es, chicos? Ya estamos, nos queda tiempo, ¿nos queda tiempo o no? ¿Para qué? Para un jueguito. Pero queda tiempo, chicos. ¿Os anima a hacer un dash más ahorita ya, de una? Un dash más, ya, de una. Ya, ¿cuál? El que salga. Usted diga, yo lo encuentro. La ruleta de la suerte, ya. La ruleta de la suerte. La morcillita. Ya, vamos a la pausa. Sí. Mientras vamos buscando uno, ¿les parece? Perfecto. Ya, listo. Ahorita en la pausa grabamos un dash más. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ice in the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green dreams. And I get... con más bigotones. El baúl de los recuerdos. Ahí está, tu caja peruana. Epa, caja peruana. Basta, quiero abrir. ¿Qué vas a abrir en esta caja? Vamos a abrir, por favor. En ese baúl. El baúl de los recuerdos. Vamos a recordar. ¿Cuál? Porque vivir, recordar es vivir. Y vivir es recordar. Ahora tiene un aura. Un aura. No, no sonó. No sonó. No sonó nada. Vamos, una, dos y... Ahí está. Ya, va. Oiga, ya no tiene emoción al abrir usted el baúl. Ahí está, lo tengo, este baúl de los recuerdos. ¿Cuál será? El baúl de los recuerdos es el chapuzón del amor. ¿Cuál es este? ¿Sí? No me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, no. Vamos a verlo. Oye, ¿saben qué? Pero no quiero ver este. ¿No quiere ver? No, quiero verlo. ¿Se le hace que es vergonzoso? No, es que es muy vergonzoso. Guárdelo. Vamos a cambiarlo. Por primera vez lo vamos a cambiar. Ni uno de nosotros. ¡Este! ¡Sí! Oye, ¿acaso puede elegir cuál? ¿Puedo arrepentirme o no? Sí, bueno, pero... Primero me voy a poner. Es que estoy seguro que este está mejor. ¡Magia en Bigote! Programa número 2. 3, 2, 1. ¡Corre! Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso al señor Oscar Santana. Un aplauso para él, por favor. Dale, ok, vamos a intentar esto con una moneda de un peso. Ajá. Ok. No intenten esto en casa, por favor, ok. ¿Qué va a hacer? ¿Ya? La está mordiendo la moneda. La muerde. Un pesito. ¡Oye, mi moneda! ¿Por qué voy a volver a...? Espera. Era mi pasaje. ¡Oh! Apretá fuertísimo. Apretá fuerte. Ey, vas a sentir esto. Voy a tratar de doblar la moneda. ¿Sentís algo en tu mano? ¿Sentís cómo se calienta? Sí, se siente más caliente. Más caliente, ¿no? Pon tu mano así. Vas a sentir esto. Está calientita. Y está caliente. Abrí tu mano. No, me están jodiendo. ¡La moneda doblada! ¡No! Mirá la moneda. Mirá, háganle un primer plano, por favor, alguien, la moneda, porque no sé si en casa logran ver esto. No sé si lo pueden ver, que está completamente doblado, ¿no es cierto? Sí. Préstame tu mano. No, ¿cómo le va a clavar la mano? ¿No le va a pasar nada? No. Cerra tu mano. Vas a comenzar a sentir esto. No queremos ningún clavado al vivo acá. No, para nada. No pasan esas cosas.
Quédate acá. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Marquina, Marquina, ¿sentís algo? ¿Sentís algo, Marquina? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, primero, ¿dónde sentís algo? Sí, vas a sentir como si... la palma de mi mano. ¿Qué pasa, Marquina? Un cosquilleo. ¡Epa! ¿Qué tipo de cosquilleo? ¿Ah? Marquina, ¿qué sentís, por favor? No sé, como un gusanito, no sé. ¿Como un gusanito? Sí. Mira esto. ¿Están listos? ¿Están listos para ver esto? ¿Dónde el gusanito, Marquina? Abrí tu mano. ¡Ah! Le voy a mostrar un truco usando cartas. Todas las cartas son diferentes. No hago trampas solamente con las mujeres. Es muy importante que sepan eso. Tus ojos tienen que estar acá para que no te pierdas. Quiero que saques cualquiera. Se la vas a mostrar a todos. Yo me voy a volcar. Mostráselo a la cámara, güey. Ok. Ahí está. ¿Es tú? ¿Sí? Sí. Ok, buenísimo. Dispara cuando quieras. Ya. Ok, buenísimo. Agarra tus cartas. Dámela por la parte de atrás. Le voy a colocar más o menos en el medio, ¿ok? Voy a tratar de usar estática para encontrar tu carta, ¿ok? Pone tu dedo acá, hace presión. Perfecto. Vas a sentir eso. De a poco comenzás a dejar la presión. Uy. Hace los honores. Mira, ¿por? A ver, pero... Más. No. Da miedo, ¿verdad que sí? Claro, es precioso. ¿Cómo no viste las cartas? No, yo nada más puse el dedo, te lo juro. Mira, esa carta no. Oscar Santana, señores, nos dejó porque... Pone tu mano así. Pone tu mano encima como un sándwich de chola. Perfecto, y pone tu mano así. Quiero que te imagines que todas las cartas se transforman en un bloque de... ¿Podría ser de hielo, está bien? Uh-huh. O de vidrio, ¿crees? De hielo. Ya, entonces hacemos de vidrio. Es un bloque de vidrio. Yeah. Y puedes ver a través de tu carta. O sea, a través de todo. Uh-huh. Sería imposible, ¿no? Sí. Pero si lo hago, todos van a gritar fuertísimo. Sí. Usted, ¿no? Oh, yeah, claro. Igual. ¡Bravo! ¡Pelota! Simplemente maravillada. Lo tenía al lado mío y no lo podía creer. Lo voy a hacer en cámara lenta, ¿ok? Voy a hacer en cámara lenta. Voy a agarrar la Q, ¿no es cierto? Yeah. Y la voy a colocar más o menos por el medio. Y el objetivo es que salte hasta arriba de una manera visible, ¿me explico? Yo sé que esta no es tu carta, ¿no? Tu carta era la Q. Sí. Pone tu mano así. Voy a agarrar el 2. Voy a pasar así en tu mano, piensa en tu carta. ¡Ay, no! ¿Cómo es que es? ¡Qué bueno es, de verdad! Vamos a encontrar la primera carta. Oh, muy buena, aplauso. What the fuck, man? ¿Cómo? What the fuck, man? Incredible. ¿Cómo es, Marquina? Me encanta el inglés, Marquina, espera. Espera, dásela de nuevo, por favor, así como que no pasó nada. Ya, dásela. Repetición. Vamos a sorprender. En cámara lenta, repetición. En cámara lenta, repetición. Claro, ya. What the fuck, man? Sorprender. No, fue cámara lenta, menos la reacción de Marquina, bueno, pero no importa. Bueno, no importa, no salió. Está, me falta mi carta, sí. Falta tu carta. Sí. Tu carta va a saltar hasta arriba. Va a saltar. No fue la. ¿No? No. Ok, vamos a intentarlo con el 9, mira esto. El 9, ¿no es cierto? Pone tu mano así. El 9. Pasamos. En tu mano, piensa en tu carta. Yala. Grítala en tu mente. Yala. ¡Bien! Un aplauso para Oscar Santana, por favor. Muy bien. Me lo encontré antes de que lo haya visto en Bigote a Oscar Santana, que a propósito le mandamos saludos. Yo me lo encontré una vez en la feria exposición, y me hizo un truco y me hizo aparecer un bloque de vidrio en mi mano, así en vez de cartas. Yo me acuerdo, yo así, ¿qué le pasa? O metió un celular en una botella, pero una botella de vidrio. Así, hace cosas genial. Sorprendentes, de verdad. Así que increíble. Le damos un beso enorme. Bueno, esa época dorada de la magia aquí en Bigote, ¿no? Había magia. Ahora solo hay magia, Chapi. Oye, ¿qué?
Después de esto creo que ya no hacemos más magia en nuestras ¿qué están queriendo decir? Por favor, no, es que yo, por el codo, ¿eh? Yo era como su practicante. Como, sí, lo poco que aprendí lo pongo en práctica acá. En algunos miércoles de Versus. Bueno, muchachos. Nos tenemos que ir despidiendo y bueno, decirles de que hoy fue un programa espectacular. Espero que hayan disfrutado en casita y que se queden en sintonía, por supuesto, de la Red 1, porque se viene el gran estreno de ¡Jugados! No se lo pueden perder esta noche. ¡Increíble! Terminamos nosotros, termina Biote y arranca Jugados con muchísimas sorpresas, nuevos juegos, nuevos integrantes, un elenco estable. Así que tienen que quedarse con Jugados. Oye, ¿vamos? Oye, tengo una idea. ¿Por qué no vamos a ver todos el programa en la oficina de Carla, ya que está tan linda? Pero si aquí al lado está el otro estudio, ¿por qué no vamos un rato a ver qué onda? Claro. Vamos a molestarlos a los de Jugados. Claro. Vamos a desearle suerte. ¿En qué estoy pensando? Vamos, chicos, vamos. Vamos a ver. Aquí está el lunes. Lunes 5 de la tarde. Nos reencontramos para gritar con más fuerza. ¡Millones!